Listo, amigos, aquí estamos con Nata Acosta, baterista, que si quieren ver su canal o lo que ella hace, aparte de esta canción, abajo en la descripción va a estar. Y cuéntanos, Nata, ¿qué estás usando? Bueno, estamos con una batería Gretsch, es súper chévere para grabar worship acá en Mix Factory, que la verdad es mi casa, amo grabar baterías acá, he grabado en otros estudios muy buenos y siempre la experiencia es chévere, pero Mix Factory es muy, muy pro para grabar baterías. Entonces Dani nos da la posibilidad de esta Gretsch o de una DW, pero pues esta también es súper, súper chévere. Estoy usando como un híbrido de platos, tengo estos Dark Crash de Siljan K, mi Ride, que lo tengo hace mucho tiempo, pero me encanta, AA Medium Ride de Savian, y el AAX, mis Hats, que también son muy, muy chéveres. Entonces nada, vamos a hacer una canción muy linda de Sebas y Jane y su esposa, y pronto van a ver el resultado. Listo, listo. Ahora aquí estamos con Dani, que es el que nos va a ayudar a capturar las baterías, y es aquí en Mix Factory. Cuéntanos, Dani, qué usamos, qué Hola. Vas a usar para la batería y demás. ¿Cómo están? Bueno, ahí tengo una mezcla bien interesante de micrófonos para bombo redoblante, para toms, para overheads. En el bombo tenemos un Audis de 6, una caja de 112 y un Subkick de Yamaha. En el redoblante tenemos SM57 de Shure. En los toms, los famosísimos MD421 de Sennheiser. En los overheads, unos Neumann KM184, que son súper. Y tengo un par de micrófonos ahí estéreo para los rooms, unos 414 AKG y unos Cascade Fathead. Entonces la idea es buscar tener una captura bien interesante en la batería, que suene bien moderna, bien este estilo así como worship y como todas esas mezclas así medio estadounidenses, por decirlo así, de sonidos. Y bueno, acá tengo como en la parte trasera como esto que ven encendido un poquito, que son como algunos preamps, que son como para darle un poquito de color a todo el tema de la batería. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a pasar los overheads, el room, el redoblante, el bombo por acá. Entonces, básicamente es como carrack, es como un canal de la consola, pero en forma de rack ahí como para colorear un poquito. Y por acá están las tarjetas de sonido, que son las que nos van a hacer todo el tema de la conversión análogo digital. Entonces reciben toda la señal que viene de los micrófonos, pasan a los preamps, y de los preamps nos recibe nuestra amiga de Avid, que lo que va a hacer es convertir toda la señal analógica en digital para que Pro Tools no lo recibe y lo podamos tener como un archivo WAP. Entonces más o menos de eso se trata lo que vamos a hacer hoy con las baterías. Listo, genial, entonces vamos a empezar. Pasémosla una vez la canción y vamos oyendo a ver qué tal, ¿vale? Listo, acabamos de terminar de grabar las baterías, como vieron. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te sentiste? Súper, súper, súper chévere. Pues la verdad a mí la canción me encanta, entonces como poder crear una batería que le diera la fuerza que la canción tiene y que requiere, fue muy chévere. La verdad la hicimos con muchísimo amor y yo sé que les va a encantar porque en serio la canción está súper chévere. Genial, Nati, gracias a ti y a tu esposito y a Mix Factory, obviamente. Ya acá está mi bebé. Gracias, Nati. Love you. Aquí va a grabar David dos bajos. Va a usar un ¿dos bajo. Bajos? Dos bajos. Los bajos. Con L. ¿Como Rivert? O como Opción. O como Delayed. Delayed. Delay. Pero bueno, aquí David va a grabar los bajos.
con un bajo. Aquí hice mi chart y el tema se llama Sebas y Jenny porque no me han dicho cómo se llama. No le dijiste, claro, amor. Claro que hay amor. Tu perfecto amor. No, amigo, tu la perfecto, canción gracias. Tiene el nombre, no sea mentiroso. Gracias, gracias, muchas gracias. Me quedé grabado esta insolencia. Aparte, nosotros ya hemos hecho el chart con Fa, ¿y tú por qué no le enviaste ese chart? Muy bien. Y ahí haciéndose el que toma agua y ahorita se comió como 4 chocolatinas. Es en verdad. Arriba hay un Dios que todo lo ve. Por eso que se comió 4 chocolatinas. ¿Qué tal? Grave. ¿Qué vas a poner acá? Que van a dejar toda esa ricocha. Esto se llama bloopers de, de diciembre en Aguinaldo. ¿Qué bajo vas a usar? Bueno, yo voy a usar un bajo F-Bass, que es un bajo canadiense. Muy, muy buenos. ¿Un bajo canadiense? Antes era rosado, ¿cierto? No, antes era negro como tu corazón. Amor, es que tú no te puedes hacer. Papi, si usted quiere ganarme a mí en aceite, tiene que entrenar todavía mucho más. No. Mira, esa estuvo buena. No sabe, ¿no? Estuvo buena. No venía preparado. Muchachos, no venía preparado. Pero bueno, yo me acuerdo que era negro y unas partes rosadas. Como la camisa que él tiene en ese momento. Roja. Rosada se ve aquí. Entrenar. A mi esposita que va a grabar voces. Hola, mi amor. Hola. Cuéntanos un poco de las voces de la canción. Bueno, la melodía de la canción es una melodía sencilla, pero lo que más queríamos era que se sintiera más la letra, porque la letra era como el mensaje que queríamos dar de una manera muy profunda, de que Dios es el que nos adopta como sus hijos. Él es el que, a pesar de que nosotros huyamos de Él, bien sea por nuestro pasado, por nuestra condición, siempre que querramos huir de Él, Él siempre nos va a querer atrapar con sus brazos de amor, y eso era lo que queríamos plasmar. Chévere, y ella es mi esposita, y vamos a grabar lo que son las voces aquí en 33, acá con el Master Fabi y Natis que están allá. Y bueno, entonces con toda mi amor, tú puedes, uh-huh. Te amo. Eso es.
¿Ya empezamos? No, te estaba escuchando. Ensayos. Hola. Sí. Eso, hola, chévere. Hola. Sí. Sí. No me interesa. Perfecto amor, con tu amor. Perfecto amor, aunque yo quise huir, tú estuviste siempre con tu amor, Aguas tomas, toca comer. Solo realmente una toma y ya estamos. Solo hemos grabado una toma y ya hemos comido. Yo creía. Tuvimos un problema técnico y es que la pista no se escuchaba muy duro, entonces la estábamos subiendo el volumen. Aunque aquí el maestro dijo que es que la masterizó, pero no necesitamos masterizar eso. Ahora sí se escucha más duro. ¿Mucho más duro o un poquito más duro? ¿Mucho más duro? Listo, vamos a grabar las siguientes tomas. Yo no sé, es que falta pedirme agüita. ¿Eh? Falta un agua. ¿Falta un agua? Todo bueno, sí, bueno. Son las 11:30 de la noche. Ya pudimos acabar. Aquí tenemos las paredes de toma. Ajá, el humo. Y además aquí con Aleja y Jonathan Mora, la estrella de la noche. Ya tenemos aquí los bateristas. Y aquí nuestro señor productor, nuestra señora productora, que es guitarrista y baterista y tocando todo. Y ya finalizamos. El día de hoy Fabián todavía tiene Helix, no le he podido convencer de que los análogos son mejores, pero él quiere su Helix. ¿Qué se puede hacer, Fabián? ¿Qué pasó? ¿Por qué el amor por Helix? Porque me ahorra la pereza de conectar cables todo el tiempo. ¿Es por pereza? Algo así. Bien, aquí está The Black Man. The Black Man. Carlos Mash. Con doble S. Aquí está David Costoso. Digo, David Caro. Este man salió muy costoso. Ni siquiera caro, sino costoso. Realmente sí. No, queda muy mal. Muy mal. Aquí está el director atrás. De fotografía. Bueno, hicimos un trabajo bastante, bastante pulido en todo el tema de la estética del video. Los patrocinadores, la verdad, se fajaron. Y obviamente yo. Y comí gratis, señores. ¡Ja! Ese es el destino. Mi bebé. Mi niña linda. ¿Cómo la pasaste, amor? Bien, ya no me duele tanto la cordal, pero todavía un poquito. Sí, ya es que mi esposa, preciso hace una semana, le quitaron las cordales. Uh-huh. Pero bueno, si te ves un poquito hinchadito. Sí, acá si me ven cachetona, no, ya saben. No estoy vendiéndola. Esa es mi esposa y ya. Está en Chucky. Miren, ya se suma. Está en Chucky. Si parece Kiko, ya saben por qué. Y aquí Nata se está tomando fotos.
aquí obviamente la camarógrafa nos va a tomar fotos. Bien, aquí estamos con Johnny, que es el que nos está mezclando aquí, mi amigo Johnny. Incluso les cuento, las veces que yo he tocado siempre guitarra, este hombre es el que nos hace el sonido en vivo y es brutal. Entonces aquí está Johnny, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido? Gracias por colaborarnos, obviamente, y pues cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Pues bueno, primeramente un saludo a Sebas y Jenny. Bien, aquí estamos trabajando en este tema que está increíble. Se lo recomiendo, estamos trabajando aquí la mezcla, un poco toda la instrumentación primero, ya hicimos las baterías, hicimos los bajos, estamos ahí dándole cierta identidad a las guitarras eléctricas, que tengan ese peso, que tengan esa contundencia, que es lo que la canción necesita porque en cierta parte se vuelve un poco fuerte. Entonces estamos aquí procesando bien todos los elementos, cada una de las guitarras, colocarlas en su lugar para que sean... para que estén en su punto exacto. Genial, muéstranos un poco de las baterías, para poder apreciar. Exactamente, entonces el tema de las baterías. Voy a hacer un solo de las baterías para que puedan escuchar el redoblante, para que puedan escuchar los toms. Entonces aquí les va. Mucha definición en el snare, en el redoblante. Vamos a poner un poquito de bajo. Algo de piano. Más. Esta parte, la verdad, confiamos mucho en Johnny porque hemos visto muchas mezclas de las que él ha hecho en su iglesia, que es SDB, ¿cierto? SDB Music. Semillas de Vida. Semillas de Vida Music. Y a otros, también a otras salmistas, artistas. Y a otros salmistas. También hace poquito, incluso en la canción de Padre Bienvenido, que lanzó el Ministerio Una Voz, Johnny también hizo la mezcla y la verdad quedó muy bien. Sí. Cualquier cosa, si ustedes viven aquí en Bogotá o incluso fuera de Bogotá, de Colombia, Johnny les puede hacer la mezcla, la producción y demás. La verdad es tremendo y ustedes van a ver los resultados de todo esto. Aquí abajo en la descripción obviamente también les vamos a dejar toda la información de la página de Johnny, ¿cierto? ¿Lo encontramos? Sí, claro, ahí en mi página www.johnnypeña.com, ahí pueden encontrar mis redes sociales, contacto, videos de las canciones donde he participado como ingeniero de mezcla, como productor, ¿sí? Y ahí está todo detallado y pueden mirar todo. Genial. Yo me acuerdo que, digamos, a mí no me gusta el sistema de monitoreo. Hay muchas cosas que a mí me incomodan del sonido, me incomodaban. Y yo me acuerdo que Johnny, cuando lo conocí, que fue en un congreso en Cafam. No me acuerdo qué congreso fue ese. Sí, perfecto. Un congreso en Cafam y ahí fue donde te conocí. Y conocí a Johnny.
fue la única vez que me gustó el sonido. Yo me acuerdo, de sí. los in-ears, creo que sí. te conté, que yo dije, uy, esos in-ears fue lo mejor que pude haber tenido en el mundo, y el que estaba haciendo acá el sonido era mi amigo Johnny. Entonces ahí ya después empezamos a andar, pues ya como a conocerlo. Hace poquito nos hizo sonido en Madrid Gospel, que fue con Kev Miranda. Y algo, miren, así, o sea, muy bueno. Afuera se escuchaba clarito, entendido. Y me están llamando. Y Johnny nos hizo el sonido también de Kev Miranda, que fue en Suba Gospel. Y las guitarras y todo eso, bien entendido. Incluso, pues yo he tenido pues, la oportunidad de ir a varias iglesias y mirar sus ingenieros de sonido y varias cositas, pero cuando voy a la iglesia de Johnny, cuando uno va allá a Semillas de Vida, eso es otra vaina, o sea, todo se entiende perfecto. Entonces yo dije, no, necesitamos que Johnny nos haga la mezcla de esto, incluso como la persona que nos hace el sonido en vivo, siempre recomendamos a Johnny. Entonces, la verdad, síganlo, mírenlo, y si ustedes tienen algún proyecto o algo, ahí está el contacto. Y va a ser algo muy bueno porque en serio se van a sorprender, en serio. Entonces aquí los dejo. Gracias. Esta fue la parte de la producción de lo que estamos haciendo. Luego les vamos a mostrar como otra parte también, ¿no? Ya ustedes vieron el tema de la grabada de voces. Les estamos mostrando a ellos como el orden. Ah, ok, perfecto. De cómo grabamos, ¿sí? Pues la verdad, todo esto se ha hecho de corazón. Gracias, Johnny, por sembrar en nuestro ministerio, por ayudarnos. Y también a todos, digamos, a Fabi, que es nuestro, que fue el productor también de la canción. Mi esposita también, pues que compusimos la canción. A Dios, obviamente, primeramente. A Nata, esposa de Fabi, por ayudarnos en las baterías y demás. A David en el bajo. Al negro en el pianista, porque ya le decimos el negro, el pianista, que nos ayudó. El lugar que ustedes también vieron, que bueno, eso lo vieron antes de este video, que es Hincha Morir por Cristo, HMXC, Hincha Morir por Cristo, Burger, que fue donde grabamos el lugar, okay, que perfecto. Ese lugar fue tremendo. Y bueno, aquí los vamos a dejar ya cómo es que suena la canción. Y obviamente, si quieren escuchar la canción, abajo en la descripción va a aparecer, en el final del video va a aparecer. Y obviamente nos vamos a ver para próximas, porque aquí ya con nuestro amigo Johnny ya tenemos varias cositas que vamos a hacer. Y que yo sé que lo podemos disfrutar para siempre, para darle la gloria a Dios. Entonces, lo importante es eso. Sigan a mi amigo Johnny. Y nos estaremos viendo en otro video si quieren saber más sobre nuestro ministerio, que es mi esposita y mi persona. Entonces, Dios los bendiga y chao.